como ustedes pueden apreciar, hemos tenido la ayuda del taladro para hacer los tacos o tarugos que le llamamos. Aquí de inmediato hacemos el corte al grueso de la espiga que vamos a ocupar. Mínimo serían unos 3 centímetros y medio. Y con eso vamos a trabajar. Y aquí tenemos el armado de una mesa banca. De inmediato vamos a armar, a prensar lo que son las patas que le llamamos. Aquí le ponemos los tacos, siempre se utiliza la blancola, que es el, esta va a ir en mi escuadra, porque tanto la de abajo como la de arriba. Una broca nos va a ayudar para el huequeado, midiendo que sea del grosor del taco. De inmediato hacemos el orificio para ponerle el taco. Y para que quede con mayor seguridad, siempre el taco se le acompaña con blancola, para que no tenga. Y comprobamos la escuadra para que nos quede bien. Tenemos ya el armado de las patas donde va a ir sostenida la banca y la mesa. Va a tener dos servicios, para que te sientes a comer, para que te sientes a descansar. Así es que, mis amigos, les vamos armando poco a poco.
Bien, siguiendo con nuestro video, aquí vamos de inmediato a armar una parte de la banca. Le ponemos cola y este va con encornada con tornillo de 2 pulgadas. Siempre no hay que olvidarse de la cola, que es la mejor resistencia. Ya siguiendo con la construcción de nuestra banca mesa, de inmediato tenemos la tercera parte, sería esta, de la mesa, en donde le vamos a hacer la estructura. Para aquí le hacemos los huecos hechos para ponerle un perno, uno aquí y otro allá, para que movilice. Este tiende a dar la vuelta para que se arme la mesa. Y seguimos armándole la parte interior, sería aquí de la mesa, para luego ponerle la parte de arriba, que sería la superficie, en donde va a quedar ya la mesa lista para servirse un café. Aquí le acabamos de poner estas dos tiras que nos faltan para que nos dé mayor seguridad por la parte de abajo. Esta nos sirve como espaldar de la banca. Ayudados con la cola y tornillos, que estos son los que nos dan la seguridad. El tornillo que nos ayuda a girar, que hay que hacer lo que entre, pero que la cabeza del perno se pierda, si es posible, porque no nos va a girar. Mientras que está el perno ahí, vamos a tener problemas. Así que vamos a buscar una broca que nos ayude a hacer el... Bien, de inmediato seguimos con la construcción de la mesa banca. Le vamos a poner aquí unos topes para que este nos ayude a que la donde se arme en el estilo mesa no se nos abra. Entonces esto nos da mayor seguridad para que puedas sentarte un café confiable. Estos topes son los que nos ayudan a que
la mesa no se nos descuadre ni se desnivele. Son muy importantes. Aquí le hacemos un corte redondo a esta parte de la pata para que gire. Y al momento que le hacemos banca. Aquí estamos, tenemos armados los tornillos, que este nos ayuda a deslizar para que quede como banca. Este le alzamos desde allá, damos la vuelta así, y nos queda la banca. Lo que nos falta es el tablero de arriba, donde va a ir la mesa. Listo. En forma de mesa. Nos falta el tablero, que si ya lo ensamblamos y le vamos a ubicar arriba. Y cuando se quiera la banca, realizamos la banca. Aquí tenemos el tablero que va por la parte de arriba de la mesa. Lo tenemos ensamblado, le pone la cola con las prensas, pero ya lo tenemos listo para cepillarlo. Lo vamos a ubicar después de pocos instantes. Bien, aquí tenemos ya listo el tablero que va a la parte de arriba de la mesa. Aquí ya le cubrimos con cola, le vamos a pegar con tornillos. Esta es la parte superior de la mesa donde se va a utilizar para el diario tomarse una tacita de café. Ya siguiendo con la construcción de la mesa banca, vamos a armarla porque ya la tenemos pintadita, ya está lista para armarla y queda lista para poderla usar. Esta es una parte que no entra.
tornillos son los que lo van a asegurar. Hay que darle muy ajustado para que pueda girar. Esta es la otra parte que también igual hay que poner los pernos con los respectivos tornillos y la podemos armar como mesa. Está lista para servicio, un cafecito. Sentamos allí. Ahí la volvemos para que quede una banca. Voy a descansar. Nos queda la banca mesa.